our next speaker will tell us more. Let's welcome Rubén Martínez, data scientist and AI researcher at DataHack. Rubén, hi, how are you? Good afternoon. Hi, good afternoon. Ready to talk about causality? Yeah, if you want, I can start right now. Take it away, Rubén. It's all yours. Are you sharing the screen, Rubén? Yep. Okay. Bueno, lo primero, agradecer que estéis conectados justamente en este evento en el que he tenido la suerte de participar en los últimos años. Voy a presentarme. Soy Rubén Martínez, ingeniero informático y trabajo como data scientist en una empresa llamada DataHack. ¿Y a qué me dedico? Bueno, pues en los últimos años he estado desarrollando un proyecto de investigación justamente con el amigo que veis en la foto que aparece en pantalla, con el robot Pepper, en el que hemos estado codificando y desplegando una serie de modelos de deep learning. ¿Para qué? Pues al final para que este robot fuera capaz de asistir a personas con problemas de Alzheimer. Y justamente al tener que desplegar esos modelos en entornos reales, pues es lo que me ha llevado a ver tanto el potencial como las limitaciones de paradigmas de inteligencia artificial como son el machine learning y el deep learning, ¿vale? Bueno, voy a dejaros aquí una serie de vías de contacto, mi LinkedIn, mi Twitter, si queréis podéis escribirme. Normalmente la cuenta de Twitter la utilizo todo para compartir papers e información relacionada con computación cuántica, con data science, con robótica, mi página web y mi repositorio de GitHub, ¿vale? Bien, pues la pregunta que cabría preguntarse y la que ha motivado esta charla es ¿por qué necesitamos causalidad cuando ya tenemos paradigmas como son el machine learning y el deep learning? Bien, bueno, pues en esta slide podemos ver cómo hay multitud de casos de uso en la que ya se están aplicando este tipo de tecnologías, este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, en sectores como la salud, servicios financieros, servicios gubernamentales, desarrollo, procesos de optimización, tanto para energía, para transporte, viajes, para industria. Y al final estamos viendo que se están aplicando ese tipo de modelos con bastante éxito, con por lo menos mediáticamente, ¿vale? Es decir, de puertas hacia afuera, vemos que hay un gran boom en el que se nos dice que debemos invertir nuestro dinero de nuestra empresa para desarrollar proyectos que conlleven ese tipo de algoritmos. Bien, y esta información la podemos ver en medios tan importantes, por ejemplo, como la revista Forbes, en la que ya se nos habla concretamente del poder del deep learning, ¿vale? Es decir, que es algo que no es a futuro, sino que ya se está realizando, ya se está implementando. Y como decía, básicamente se está bombardeando con un montón de artículos de cómo este tipo de algoritmos van a ayudar a la empresa justamente a despegar, a maximizar sus beneficios, a mejorar los productos y a mejorar los servicios que se dan a los usuarios. Y una cosa que se escucha bastante es justamente el reconocimiento de patrones que van a realizar ese tipo de algoritmos de machine learning y de deep learning, ¿vale? Decir que simplemente estos dos tipos de algoritmos, estos dos tipos de paradigmas, son unas piezas de lo que sería el campo de la inteligencia artificial, que es bastante más grande, bastante más amplio, ¿vale? Entonces, vamos a introducir un poco una serie de estadísticos básicos con los que vamos a trabajar, porque lo que vamos a hacer es un viaje que nos va a llevar justamente de esa frase tan famosa de correlación no implica causalidad. Entonces, para poder entender mejor lo que vamos a ver en la charla, en la que lo voy a intentar hacer de la forma más práctica posible con Python, ¿vale? Vamos a ver una serie de estadísticos básicos. Lo primero es distinguir los conceptos de población y de sample. Población, básicamente, como se ve en la slide, correspondería con todos los elementos de nuestro dataset, ¿vale? El conjunto completo de los elementos de nuestro dataset. Pero como muchas veces este conjunto es demasiado grande, y eso va a hacer que sea muy complicado trabajar con él, entonces lo que se hace es tomar muestras, tomar subconjuntos o samples. Y la idea es trabajar con estos conjuntos más pequeños, con estos samples, y después tratar de inferir
si los resultados que hemos obtenido a partir del sample son extrapolables a nuestra población, ¿vale? Es un poco lo que nos lleva a la estadística inferencial, ¿vale? Por ahora todo muy sencillo. Y una serie de métricas básicas, de estadísticos básicos, pues una que se utiliza bastante. Pues tanto la media aritmética como la media geométrica. Bueno, a lo largo de la presentación voy a poner una serie de fórmulas, pero justamente para perderle el miedo a las fórmulas, ¿vale? Como esta charla es una presentación en la que puede haber todo tipo de perfiles, pues la idea es justamente que después de esta charla se le pierda el miedo, porque al final lo que quieren decir, pues son conceptos que al final no son complejos. Son una media aritmética, pues simplemente sumamos todos los elementos de nuestra población y los dividimos entre el número de elementos. Y la media geométrica, pues hacemos la raíz enésima del producto de todos los elementos de nuestra población, ¿vale? Sencillo. Bien, después también es dentro del mundo del data science y también lo que nos lleva de machine learning y deep learning, pues también es muy interesante tener medidas de dispersión que me digan cuánto se separa un ejemplo de una población con respecto a la media de esa población. Y eso pues me puede llevar a medidas como por ejemplo es la varianza, en la que lo que hacemos es, para cada ejemplo de nuestra población, cogemos ese ejemplo y le restamos la media. Para quitarnos de problemas entre valores negativos y valores positivos que se puedan obtener al realizar esta diferencia, pues lo elevamos al cuadrado y al final lo promediamos entre el número de elementos de la población. Bien, como lo hemos elevado al cuadrado, el resultado de esta medida de dispersión, pues quizás no sea muy representativa de los valores de nuestra población. Entonces, lo que podemos hacer es justamente aplicar la desviación estándar, la desviación típica, que justamente es aplicar la raíz cuadrada de la varianza, para que al final el resultado sea más representativo de los valores con los que vamos a estar trabajando. Y en todos estos, pues estadísticos muy básicos, con lo que se trabaja día a día dentro de este sector. Bien, esto nos lleva, el haber empezado contando esta serie de estadísticos, pues nos lleva, por ejemplo, a querer comparar dos variables aleatorias. Y una forma de hacerlo es mediante el estadístico de la covarianza, que es una medida que me va a decir el grado promedio en el que los ejemplos de cada variable aleatoria se separan de sus respectivas medias, ¿vale? Es decir, cogemos para cada ejemplo del dataset, cogemos el elemento que está en la posición y de la variable aleatoria X y se lo restamos al valor medio de la variable aleatoria X y eso lo multiplicamos por el elemento que está en la posición y de la variable aleatoria Y menos el valor medio de la variable aleatoria Y. Y eso al final lo promediamos entre el número total de elementos de la población. Y al final, esta medida va a estar comprendida en un intervalo entre menos infinito y más infinito. Bien, ¿qué interpretación tiene esto? Pues si el resultado de la covarianza es positivo, pues podremos decir que las variables aleatorias X e Y están relacionadas positivamente. Es decir, a medida que crece una variable, crece la otra. Y si, por ejemplo, es negativo el resultado de la covarianza, pues entonces serán inversamente proporcionales. Es decir, a medida que crece una variable, decrece la otra. ¿Vale? Es una interpretación que podemos, una intuición que podemos tener de los resultados de la covarianza. Pero claro, al trabajar con un rango de valores tan grande, como es de menos infinito hasta más infinito, pues eso puede ser un poco farragoso. Y eso nos lleva justamente a otra medida que se utiliza bastante, que es el coeficiente de correlación de Pearson, en el que lo que vamos a hacer es normalizar el resultado de la covarianza entre el producto de la desviación típica de la variable aleatoria X por la desviación típica de la variable aleatoria Y. Lo que hemos conseguido con esto, pues es acotar el intervalo de valores posibles a menos 1 y 1, manteniéndose la misma interpretación de antes. El problema de este estadístico es que realiza una serie de asunciones, pues como que las variables aleatorias X e Y deben de seguir una distribución normal, que deben de ser lineales o que deben de ser homocedásticas. ¿Qué significa eso? Pues que la variación de los ejemplos del dataset debe mantenerse constante. Esa variación debe mantenerse constante. Entonces, a lo mejor esas asunciones, pues también pueden ser un poco restrictivas. Y eso nos lleva, pues, a un último estadístico, que es el coeficiente de correlación de Spearman, en el que lo que vamos a hacer es ordenar de mayor a menor, o de menor a mayor en este caso, los valores de las dos variables aleatorias. Y después vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson de pares
que tengan el mismo rango, ¿vale? Y al final, pues conseguimos evitar ese requisito de que las dos variables aleatorias tengan que estar normalmente distribuidas. Bien, en este punto, si no habéis salido corriendo todavía, me podéis preguntar, bien, ¿y este ladrillo para qué nos lo sueltas? Pues básicamente este ladrillo lo he querido soltar. ¿Por qué? Pues porque los modelos de Machine Learning y de Deep Learning lo que hacen es encontrar correlaciones que pueden ser lineales o no lineales dentro del dataset. Pero no realizan ningún tipo de estudio de causalidad por sí mismos. Es decir, ese tipo de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning por defecto no se encargan de analizar qué relación de causalidad hay entre las variables, sino simplemente van a medir qué tipo de correlaciones hay entre las features, ¿vale? Y el label con el que vamos a trabajar. Entonces eso nos lleva al concepto de correlaciones espurias. Bueno, pues quería compartir una página que es bastante entretenida, si queréis echarle un vistazo, es esta que he puesto aquí en la slide, en el que se pueden ver correlaciones, pues como por ejemplo el consumo per cápita de queso, que está correlacionado positivamente con el número de personas que murieron enredadas entre sus sábanas, que en este caso, como vemos, por intuición no hay ningún tipo de causalidad, pero en cambio un modelo de Machine Learning o de Deep Learning encontraría esta correlación. ¿Vale? Y eso ya es peligroso, porque aunque esto es muy intuitivo de que no hay una relación de causalidad, en otras situaciones podemos llegar a pensar que con el modelo de Machine Learning y de Deep Learning lo que estamos encontrando son causas que me producen el objetivo que queremos predecir. Y no es así, ¿vale? Bueno, pues otro ejemplo de correlación espúrea, pues por ejemplo el consumo per cápita de mozzarella, que está también correlacionado positivamente con los premios de doctorado en ingeniería civil, ¿vale? Pues en este ejemplo tampoco hay una relación causal, pero un modelo de Machine Learning o Deep Learning no se encontraría este patrón, ¿de acuerdo? Y eso es peligroso. Bien, bueno, pues un último ejemplo, pues enseñando un pelín de código. Simplemente pues he cargado un dataset, ¿vale? En el que pues se mide el número mensual de ataque de tiburones, la venta mensual de helados y la temperatura mensual. Y si nosotros, por ejemplo, obtenemos el coeficiente de correlación de Pearson que hemos visto, pues podemos ver que la venta mensual de helados y el número de ataques mensual de tiburones están muy positivamente correlacionados. Y podríamos pensar que a lo mejor uno causa el otro. Y eso nos llevaría a una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque si analizamos más los datos, que es justamente realizando un análisis de causalidad, nos llevaría a un concepto, que lo voy a adelantar, aunque lo veremos más adelante, que es el de las confounding variables. Las confounding variables son variables que causan tanto lo que es nuestra variable de tratamiento como nuestra variable objetivo. La variable de tratamiento es aquella que nosotros queremos saber si es la causa de la variable objetivo. Entonces, si tenemos una variable que causa tanto nuestra variable de tratamiento como nuestro objetivo, pues al final es esa confounding variable la verdadera causante de que el número de ataques de tiburones aumente a medida que el número de ventas de helados también aumenta. Y en nuestro caso, esa confounding variable es la temperatura. Si nosotros vemos aquí, a medida que aumenta la temperatura, también aumentan el número de ataques de tiburones y también aumenta justamente la venta mensual de helados, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante no quedarnos simplemente con esto, con lo que nos encuentran los modelos de Machine Learning. Eso nos lleva justamente a hablar rápidamente de las limitaciones del Machine Learning y del Deep Learning. Bueno, pues en este verano pues hemos visto cómo ha habido un boom, sobre todo con arquitecturas como son los Transformers, que se han aplicado tanto con mucho éxito, tanto en NLP, procesamiento de lenguaje natural, como incluso en visión artificial y para tareas para las que no habían sido entrenados. Pero al final, si analizamos el funcionamiento de ese tipo de algoritmos, en concreto el GPT-3, que está basado en esta arquitectura de Transformers, pues nos damos cuenta de que justamente es la cantidad de datos con la que ha sido entrenado la que permite aplicarlo a campos tan distintos, ¿de acuerdo? Que en los que originalmente o inicialmente podríamos pensar que lo que ha hecho el modelo es aprender, cuando en realidad lo que ha hecho es memorizar a gran escala, ¿de acuerdo?
Y, por ejemplo, quería terminar esta parte con una cita de François Sollet, del creador de Keras, en el que nos dice que los modelos, en esta parte, nos dice que los modelos de Deep Learning son simplemente una cadena de transformaciones de geométricas, que lo que van a hacer es mapear un espacio de vectores en otro, un manifold en otro. Pero hay muchas situaciones en la que ese mapeo no es evidente o incluso no se puede realizar con unas simples transformaciones geométricas. Y por lo tanto, ni siquiera aumentando más datos, aumentando nuestro dataset, ni aumentando el número de capas de nuestro modelo, pues vamos a poder resolver el problema con algoritmos de machine learning o de deep learning. A mí particularmente hay una cosa que siempre me preocupa un poco, que es que desde el área de negocio se pueda llegar a pensar de que los datos son el nuevo petróleo, que es una frase que se ha hecho muy famosa. En realidad, yo diría, o me decantaría un poco más, en que lo que habría que poner el foco es en el proceso de generación de los datos, porque lo que de verdad interesa es justamente los procesos físicos que han sido los responsables de que se produzcan los eventos que nosotros queremos predecir. Y para eso ya tendríamos que bajar tanto a una serie de reglas, a una serie de leyes de físicas, tanto macroscópica como microscópica, en ese caso de física cuántica, y al final, pues cuando ya vamos subiendo hacia esa física macroscópica, cómo esos fenómenos de física cuántica colapsan al observarlos en esas leyes que nosotros podemos observar en el día a día. Y al final es un poco en lo que habría que poner más la atención y el foco, en esos procesos de generación de datos y no tanto en pensar de que si tienes una gran cantidad de datos y una gran variedad de datos, vas a ser capaz de predecir mediante modelos de machine learning tu objetivo. Es decir, el modelo de machine learning no se va a encargar de buscar causas dentro de las features que produzcan el evento que queremos predecir, sino que simplemente va a encontrar correlaciones lineales o no lineales, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos lleva justamente a el tema de esta charla, que es la causalidad, el causal inference en este caso. Bien, ¿cómo podríamos definir causalidad? Bueno, pues si tenemos dos variables aleatorias, X e Y, pues lo que nos interesará, por ejemplo, es saber cómo cambia la variable aleatoria Y cuando voy haciendo que la variable aleatoria X tenga una serie de valores, tenga unos valores determinados. O más concretamente, cómo cambia la distribución de la variable aleatoria Y cuando fuerzo a que la variable aleatoria X tome un determinado valor. Bien, esto, el forzar a que la variable aleatoria X, lo que sería nuestro tratamiento, tome un determinado valor, es lo que se denomina intervención. Y eso normalmente se representa como la probabilidad de la variable aleatoria X condicionado a do de x. Ese operador do, a do de y, perdón. Ese operador do lo que haría justamente es forzar a que la variable aleatoria x tome un determinado valor. Y cuando lo estamos trabajando solamente con datos observacionales en los que no podemos forzar a que la variable de tratamiento x tome un determinado valor, entonces, en ese caso, lo único que estaremos haciendo es trabajar con una distribución observacional, que se llama. Y ahí lo que podremos calcular es la probabilidad de la variable aleatoria y del label condicionado a que observamos que x toma un determinado valor, pero ya sin el operador do de x. ¿De acuerdo? Bien, entonces la cosa es, ¿cómo podemos abordar problemas de causalidad cuando muchas veces solo tenemos acceso a datos observacionales donde no podemos realizar intervenciones? Porque como hemos visto, para realizar un análisis de causalidad puro, sí sería necesario realizar esas intervenciones. Pero muchas veces eso no es posible, pues porque no se tienen los medios suficientes o porque no es éticamente posible, ¿de acuerdo? No es éticamente realizable. Entonces es justamente eso lo que nos lleva a las técnicas de causal inference, es decir, cómo poder inferir la causalidad a partir de un conjunto de datos observacionales, donde no puedo realizar intervenciones. Bien, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer a partir de este punto es trabajar con un dataset, que es un estudio que se realizó durante los años 71 al 82, en el que lo que se quería era comprobar si el dejar de fumar afectaba al aumento de peso. ¿De acuerdo? Porque normalmente está la creencia de que si tú dejas de fumar vas a engordar. Bueno, pues justamente se realizó un estudio durante 11 años en el que se trató de comprobar este hecho. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues ya adelanto que la variable de tratamiento es justamente el dejar de fumar y
La variable objetivo es la diferencia de peso que había entre el inicio del experimento, que es los individuos se pesaban una vez al principio del experimento en el año 71 y se pesaban otra vez al final del experimento en el año 1982. Entonces el label va a ser esa diferencia de peso entre el 82 y el 71. Y el tratamiento, como digo, justamente el dejar o no de fumar. Bien, bueno, pues aquí, esto lo voy a pasar un poco rápido. Si alguien tiene curiosidad, voy a compartir el código. Está justamente en mi página web, ¿de acuerdo? Pues si alguien tiene curiosidad, o se pone en contacto conmigo y os puedo pasar más código que he hecho de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a estar trabajando con una librería que es la librería Causal Inference, ¿vale? Hay otras también que permiten trabajar desde Python con causalidad. Hay una que es con la que me quiero meter yo, que es Dubai de Microsoft, ¿vale? Pero eso, si alguien tiene curiosidad, pues que me contacte y seguimos hablando, ¿vale? Bueno, pues sobre todo aportar eso. Bueno, nuestro dataset lo hemos cargado aquí. Esta es la URL, si alguien tiene curiosidad, para descargárselo, ¿vale? Y bueno, aquí he realizado un poco de análisis exploratorio de datos. De esta sección voy a saltarme algunas slides porque el tiempo es limitado y lo que quiero es justamente centrarme en una cosa, en lo que va a ser la feature de tratamiento, la feature del label y lo que van a ser nuestras covariables, es decir, features que también influyen, pero que no son ni el tratamiento ni el label. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos algunas de las features, ¿vale? Voy a bajar un poco más. Aquí he comprobado si hay variables nulas, ¿vale? Aquí he descrito un poco el dataset, aquí he visto pues un poco el head, las cinco primeras filas, y aquí un poco de tipos de las columnas, ¿vale? Aquí el shape, pues tenemos 1629 filas y 64 features, ¿vale? Y las columnas pues son todas estas que vemos. Nuestro feature de tratamiento, ya adelanto que es Quit Smoking, que es QSMK, esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y nuestro label pues va a ser justamente la diferencia de peso, que es esta que hay entre los años 82 y el 71, ¿vale? Y luego vamos a tener una serie de covariables que ya veremos, ¿de acuerdo? Bueno, una asunción que tomamos es que, como es un experimento que duró 11 años, pues hay gente que se murió durante el experimento, por desgracia. Y entonces lo que he hecho pues, ha sido limpiarlo de aquellos individuos que no llegaron a pesarse en el 82, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aquí voy a enseñar de lo que las features que son la de tratamiento, la salida y las covariables, ¿vale? Bueno, en total tenemos 1566 fumadores inicialmente, ¿vale? La variable de tratamiento, la que vamos a llamar A, pues es quit smoking, ¿vale? Y la vamos a hacer, pues que va a ser binaria. Si A es igual a 1, es que el individuo dejó de fumar. Y si A es igual a 0, es que el individuo no dejó de fumar, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues aquí vemos cómo hay un desbalanceo. Hay un desbalance bastante grande, que esto sí nos preocupa, ¿de acuerdo? Es decir, hay 403 personas que dejaron de fumar y 1163 que no dejaron de fumar, ¿vale? Y bueno, aquí normalizados esos valores y esa variable, el data de QSMK, pues lo guardamos en la variable aleatoria. La salida ahí es esta feature, es la diferencia de pesos entre el 82 y el 71 de cada individuo. Bueno, aquí tenemos la descripción de los valores que toma esta variable, pues un individuo que ganó 3 pesos, los valores negativos es que se perdieron, por ejemplo, 4 kilos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Y eso lo guardamos en la variable aleatoria i, ¿de acuerdo? Bien, y ahora las confounding variables, que son, como ya adelanté antes, pues son variables que influyen tanto en la variable y en las variables independientes como en las variables dependientes, pues causando correlaciones espurias, pues van a ser, pues por ejemplo, estas que tenemos aquí. Por ejemplo, active, que es una medida de la actividad diaria que tenía el individuo en 1971, la edad, la educación, el ejercicio recreacional. Sobre todo nos vamos a fijar en active, ¿de acuerdo? Que es un poco la actividad diaria, el ejercicio diario que hacía. Los individuos que toma 3 niveles distintos, 0 que pues una persona inactiva, 1 pues un ejercicio moderado, una actividad moderada y 2 que es una actividad más intensa, ¿vale? Y bueno, otra serie como el sexo, la intensidad del fumador, el número de cigarros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un poco la descripción de estos valores he pasado. Y sobre todo, pues, como decía, ¿cuál es la distribución del label para lo que sería el grupo de control? Es decir, aquellos que no dejaron de fumar. Pues tenemos 1163 individuos, ¿de acuerdo? Y para los que sí dejaron de fumar, pues 403, ¿de acuerdo?
Y pues, como vemos, pues está muy desbalanceado. Y luego, bueno, pues aquí lo que he hecho ha sido pues graficarlo, es decir, pintarlo un poco con kdplot y con histogramas, ¿de acuerdo? Esto pues simplemente para hacernos una idea de justamente de cómo están distribuidos los datos entre lo que sería el grupo de tratamiento y el grupo de control. Y una cosa que sí podemos ver también es la media del peso de la diferencia de pesos entre el final y el inicio del experimento para el grupo de control, pues que es 1 kilo que se ganó, ¿vale? De media y de mediana 2. Y para el grupo de tratamiento, para aquellos que dejaron de fumar, pues 4 kilos de incremento, ¿de acuerdo? Y 3 kilos de mediana. Y esto nos hace pensar de primeras, haciendo este simple análisis exploratorio, pues que el dejar de fumar tiene un impacto positivo. Es decir, el tratamiento de dejar de fumar tiene un impacto positivo en la ganancia de peso, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a empezar ya de por sí con lo que sería el análisis de causal inference. ¿Por qué causal inference? Porque en realidad a nosotros nos están dando estos datos, ¿vale? No estamos realizando intervenciones propiamente dichas, ¿vale? Entonces, bueno, pues el análisis de la causalidad, pues un análisis de causalidad puro se podría realizar, como decía, pues realizando intervenciones, por ejemplo, realizando lo que sería un randomized control trial, en el que de nuestra población completa se divide aleatoriamente en dos grupos de igual tamaño, uno que será el grupo de tratamiento y otro el grupo de control. La parte clave aquí es que se divide de forma aleatoria a los individuos. Con esa aleatoriedad lo que estamos intentando quitar es lo que se llama el selection bias, el sesgo de selección, ¿de acuerdo? Y eso al final pues me permitiría calcular una medida que es el average treatment effect para toda la población, es decir, el efecto promedio del tratamiento. Entonces, si soy capaz de hacer eso, pues lo que haría sería justamente coger, voy a poner por aquí la fórmula, os voy a contar un poco la fórmula. Bueno, lo que tendríamos que calcular para el average treatment effect es justamente una fórmula que es el expectation de la salida para aquellos individuos en los que se ha aplicado el tratamiento, menos la salida para aquellos elementos en los que no se ha aplicado el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso me lleva justamente a un framework que es el de las potencial, al de las potential outcomes, en el que vamos a ver una notación con la que vamos a estar trabajando. Bueno, cuando la salida se corresponda con un individuo que no ha recibido el tratamiento, a esa salida la voy a llamar I sub 0. ¿Vale? Y cuando la salida se corresponda con un individuo que sí ha recibido el tratamiento, la voy a llamar I. ¿Vale? Bueno, pues para poder calcular en el caso de un randomized control trial el average treatment effect, pues como he dicho, calcularíamos el expectation de I sub 1 menos I sub 0. Es decir, cogeríamos la columna del I sub 1 para todos los elementos, para todos los individuos que han recibido el tratamiento, es decir, cogeríamos el peso, la diferencia de peso entre el fin y el inicio del experimento para todos aquellos individuos que han dejado de fumar y haríamos la media. Y después haríamos lo mismo con todos los individuos que no han dejado de fumar y después los restaríamos. ¿De acuerdo? Restaríamos esas dos cantidades, es decir, el promedio de I sub 1 en todos los individuos del conjunto de entrenamiento, menos el promedio de I sub 0 en todos los individuos del conjunto de control. Y eso sería el average treatment effect. Vale, eso en el caso de que pudiéramos realizar ese randomized control trial. Vale, pero si tenemos una distribución observacional, lo único que podremos acceder es justamente, esto es un poco lo que os contaba, y lo que hemos calculado, el expectation de I sub 1 menos I sub 0, pero si solo tenemos datos observacionales, a lo único que vamos a poder acceder es a esta fórmula, al expectation de I condicionado a que A es igual a 1, menos el expectation que I condicionado a que ese individuo no ha recibido el tratamiento. O lo que es lo mismo, el expectation de I sub 1 condicionado a A sub 1 menos el expectation de I sub 0 condicionado a A sub 0. Y esto normalmente es distinto del average treatment effect real, del que hemos calculado anteriormente realizando un randomized control trial.
Y me podéis preguntar, ¿y por qué estas dos cantidades son distintas? Pues justamente porque si nosotros calculamos el expectation de I sub I condicionado a que la variable X tome un determinado valor, eso es distinto de calcular el expectation de I sub I. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con conjuntos de datos distintos. Para calcular este expectation, vamos a trabajar solamente con aquellos individuos. Vamos a coger el I sub I de aquellos individuos en los que el valor de tratamiento sea igual a I. Es decir, vamos a trabajar con, por ejemplo, los individuos que observamos que han recibido el tratamiento o que observamos que no han recibido el tratamiento. Pero en este caso, pues estaremos justamente o bien con toda la población o bien con una selección randomizada. No solamente observacional, sino que ha sido randomizada la selección del tratamiento de los individuos del conjunto de tratamiento o del conjunto de test. ¿De acuerdo? Es decir, los conjuntos de datos con los que vamos a trabajar a partir de una distribución observacional o a partir de un estudio intervencional son distintos. Y por eso el average treatment effect que se puede obtener a partir de una distribución observacional puede no ser igual al average treatment effect real. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener que realizar es una serie de asunciones, ¿vale? Bien, cuando nosotros ejecutamos un randomized control trial, lo que estamos haciendo es randomizar la asignación del tratamiento. ¿Y eso qué me provoca? Pues eso lo que me provoca es que las salidas sean independientes del tratamiento. Y eso me llevaría a que I sub 0 e I sub 1 son independientes del tratamiento A. Y si nosotros realizamos el join distribution, es decir, si realizamos la probabilidad del tratamiento A, I sub 0, I sub 1, pues eso sería igual a la probabilidad de A por la probabilidad de I sub 0, I sub 1, porque son independientes. ¿De acuerdo? Y si esa independencia se mantiene, pues entonces podemos llegar a pensar que el expectation de I sub I condicionado a que X es igual a Y es igual a el expectation de I sub I. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva a que lo que tengo puesta en esta slide, que si nosotros queremos realizar un estudio de inferencia causal a partir de una distribución observacional, tenemos que asumir que tenemos la suficiente información adicional para explicar de forma completa la asignación del tratamiento a cada individuo. Y si nosotros a esa información adicional que me explica la asignación del tratamiento la llamamos como el conjunto de variables X, ¿vale? Que pueden ser varias, puede ser una, puede ser varias, ¿vale? Pues entonces tenemos esto que he puesto aquí, que las salidas, es decir, I sub 0 e I sub 1, son independientes de la asignación del tratamiento siempre que conozca esas covariables X, ¿de acuerdo? Y eso me lleva a que la joint distribution del tratamiento y las dos potential outcomes condicionados a las covariables, pues va a ser igual justamente a que la probabilidad del tratamiento condicionado a X por la probabilidad de las potential outcomes condicionados a X. Es decir, como son independientes condicionados a las covariables, pues tenemos este resultado del joint distribution. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se denomina el ignorability assumption. Y el ignorability assumption, pues tiene el tema de que si nuestro conjunto de covariables, si este conjunto de covariables no contiene todas las posibles confounding variables, pues entonces cualquier predicción que hagamos, pues podrá estar sesgada, ¿de acuerdo? No será del todo fiable. Y eso es un problema. Y después tiene la limitación que se llama del causal inference, que es que nosotros, para un mismo individuo, no seremos capaces de observar simultáneamente las dos potential outcomes. ¿Por qué? Porque si un individuo recibe el tratamiento, entonces podremos observar I sub 1. Y esto es lo que llamaremos la salida factual. Y esto será el counterfactual. Es justamente Rubén, lo Rubén, que no podemos. perdona que te interrumpa. I'm so sorry to interrupt you, Rubén, but we Okay, perfecto. really are running out of time. You did warn me, you told me that you had a lot to say, and it's true. Exactly, I'm so without sorry. problem. Would you mind just wrapping up in 30 seconds to a minute, and then we'll ask you some questions? So sorry to interrupt. Okay, perfect. I'm going to finish right now. Okay, I'm going to make an overview.
Lo que os quería contar justamente es, a partir de estas asunciones, lo que vamos a hacer es, con modelos de Machine Learning, modelar la salida que no somos capaces de observar. Y a partir de esa salida, que no so, de esa modelación, de ese modelo de Machine Learning que vamos a utilizar para modelar esa salida que no vemos, pues vamos a poder calcular ese Abre-Streamer Effect que hemos contado anteriormente. Y eso justamente nos lleva, pues por ejemplo, a utilizar un modelo lineal, como vemos aquí, y cuando aplicamos justamente ese modelo lineal, pues nos lleva a que el Abre-Streamer Effect es de 3 kilos positivamente, ¿vale? Este sería una técnica en la que, si tú utilizas un modelo lineal, después se pueden utilizar otro tipo de modelos, como por ejemplo matching, se puede intentar solucionar el desbalanceo entre los dos grupos con técnicas como por ejemplo el trimming o el propensity score, ¿de acuerdo? Todo eso, si tenéis curiosidad, tengo todo este notebook subido en mi página web y ahí podéis comprobarlo. El truco está justamente dentro de este framework de la potential outcome, está en modelar el label que no conocemos, el potencial outcome que no conocemos, mediante algún modelo de machine learning y asumir ese ignorability assumption, que las covariables me explican la asignación del tratamiento de forma completa, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco el resumen de cómo poder abordar este tipo de proyectos de causal inference. Si hay alguna duda, pues si queréis podemos contestarla. Rubén, thank you so much for that amazing talk. It's been a privilege to hear such an expert, and I think you could have gone on for so much further as well. You had me very worried at one point. I was very scared when you started talking about cheese. I love cheese, especially mozzarella. Indeed. So I had a It's very small dangerous. panic. You have to avoid cheese. But I'm You glad have to to avoid see cheese. that the relationship If you cause want to effect stay, if you there. want to stay alive. Yeah, well, I was getting worried, you know, and my bed sheets, I could imagine myself getting tangled up there. So we don't have that much time, but there's one thing I was curious about, Ruben. When, I guess like many people, when the COVID pandemic started to really grip the world in April and May, and I found myself at home, like many of us, with more free time perhaps than we were used to, I found myself in Excel making a column for each country and looking at the death rates and the infection rates, and I was trying to make sense of it and understand what could be the causes for why there was such disparity. Why were some countries so much worse than other ones? It didn't seem to be anything to do with the wealth of the country. And I looked at variables such as religion and all kinds of things, but obviously very superficially. I wondered if you had applied causal reasoning in any sense to what's happening right now in the world. I have to say that it's very difficult to carry out a causal inference project because, in the end, it's a physical project. And if we have a lack of understanding of the physics behind your problem, it's very difficult to get an accurate result. And because of that, as I said in the beginning of the talk, you have to dig into the real confounding variables of your problem. You have to have a very good understanding of your problem because the key here is to identify the confounding variables that you could have in your problems. And these confounding variables could be unobserved confounding variables. You have several techniques to fight against these kind of problems. And if there is anyone interested in these kind of topics, we could keep in contact, keep in touch to talk or to discuss about this kind of problems and solutions. Okay, Ruben, let me just finally just ask you a very, I'm going to need a very quick answer, but someone here was curious to know if there are any real business applications for what you've been talking about. No. Every business Yeah. could you could apply this kind of techniques, and I have to say that you should apply this kind of techniques to every business, to every model, because it's a technique that is a must in the end, because machine learning and deep learning models have limitations, and causality will be the next step on your analysis, on your project. If you don't do this kind of analysis,
You are going to miss a lot of information, a lot of useful information. So it's all to come. In the end, you should try this kind of analysis to be sure about your conclusions. Ruben, thank you so much indeed. That was a fascinating talk. I'm sorry to have cut you a little bit short, but time is our enemy here. So we've come to an end. Thank you once again, Ruben. And we're going to take a 4-minute break, and then we'll be back here at the garage. Thank you very much.